Encontrarnos en esta oportunidad con un destacado artista, un destacado empresario de nuestro país, el señor Georgi Nader. Gracias por ceder a esta invitación. Bienvenido seas a Encuentros VIP, Georgi. Gracias a ti por la invitación. Claro, la alegría es nuestra de contar con un hombre tan reconocido a nivel nacional e internacional y que todo el público se edifique de toda la trayectoria exitosa que, gracias a Dios, tienes en tu haber, Georgi. Una vez más, bienvenido y muchas gracias. A ti. Nos encontramos en tu residencia, precisamente un lugar donde converge el buen gusto, la elegancia, sobre todo el respeto que la gente le tiene a tu persona. Hablemos de tus inicios, Georgi. ¿Cómo te involucras en este mundo artístico? Mira, todo diría que se origina en Haití, con mi tío, mi hermano y mi mamá, que en los años 50, 55, por ahí, abre una galería de arte haitiano en Haití. Mi familia, nosotros vivíamos en las matas de Farfán, a orgullo, y en el año 68 nos mudamos a la capital. Mis padres, los que vivían eran de la venta de tejidos y zapatos, como todos los árabes que llegaron al país. Para el año 70 se inaugura una exposición que se llamaba Expolibro, creo que era. Y en ese entonces mi tío trae una exhibición de arte haitiano para Expolibro. Y fue tanto el éxito de las ventas en obras de arte haitiana en esa feria, que junto con mi padre, mi tío entonces decidió poner una galería de arte acá. Y recuerdo, creo que fue en el año 71 que se inauguró el Centro Robles, ahí en la López de Vega, que el primer y único centro comercial que había en la época. Después, unos años más tarde, creo que fue en el 72, 73, se abre la Atarazana. Cuando la remodela el doctor Joaquín Balaguer, inauguran eso ahí y mi padre monta una galería de arte ahí. Claro. Ya el arte daba más dinero que la tela, sí, y que los zapatos. Entonces optamos, la familia optó por dejar el negocio del tejido y dedicarse al arte. Y a mí me llevaban, como desde pequeño, desde que tenía, bueno, 8 años, hasta ahí. Yo creo que llevaban a uno, era para cuidarlo, para que no estuviera jodiendo a la calle haciendo travesuras, para tener uno controlado ahí en la tienda. Y ya, y así fue uno como involucrándose poco a poco y conociendo, mirando lo que es el arte, mirando las cosas que le gustaba a la gente, qué tipo de cuadros compraban. Después del arte haitiano se incorporó el arte dominicano a la galería. Recuerdo que era Andújar, Midó, Quillo Pérez, Hilario. Eran los pintores como que más se movían en esa época. Entonces. Y uno seguía como ya creciendo y viendo cómo el negocio iba progresando, a mí me dio por coleccionar monedas, sellos, monedas y antigüedades. Entonces yo me iba a mi pueblo, a Las Matas de Farfán, o me iba a San Juan de la Maguana y me quedaba de vacaciones el verano completo. Y lo que hacía era meterme en los campos a comprar sellos y monedas. Y venía a la capital y se la vendía, yo recuerdo, a los lamas en aquel entonces, pero también dentro de la galería yo tenía una vitrina mía, que era mi venta exclusiva de monedas y sellos. Yo lo ponía en una sobre y ponía tanto sello dominicano, ponle tú, por 3 pesos, tanta moneda por tanto. Habían monedas de ficha de ingenio, moneda, papel moneda, y yo tenía mi vitrina ahí. Como era el único lugar turístico del país, sí, era donde venían todas las guaguas con los turistas, y yo recuerdo que yo ganaba plata bien, o sea, le daba hasta a mis hermanos, que ahora me tienen que dar a mí, pero bueno. Y le daba hasta a mis hermanos, yo me ganaba tanto y le daba como 5 pesos, 10 cada uno, y yo recuerdo esa época así. Y ya después, con unos 18 años, termino los estudios en el Colegio de La Salle.
y ya estaba ganando dinero, tenía mi carro, me lo había comprado yo mismo. Entonces le dije a mi papá que para qué yo iba a estudiar. Sí. Una cosa estúpida, muchacho, porque ahora tenemos todo que formarnos. Y duré un año sin estudiar. Y ese año lo que hacía era con el carro, ya así me iba entonces a todos los pueblos, si era para Jarabacoa, si era La Vega, Santo Cerro, a buscar moneda, me puse a buscar tesoro. Toda la vaina que podía dejar dinero. Sí. Y a su vez también me lleva mi tío por primera vez a una subasta de arte en Nueva York, en Christie's y Sotheby's. Recuerdo que compro una obra haitiana, compro un Wilfredo Lam, compro un Botero y lo traigo a la República Dominicana. Y en ese entonces se los muestro a los coleccionistas en esa época, que en verdad no compraban nada, que eran Fran Marino Hernández, Juan José Bellapar, Isaac Ruthman, Isaac Liflo de Radio Centro. Y ellos me compraron ese arte. Volví otra vez a la subasta y ya yo venía comprándole a ellos en subasta. Y vendía tanto en Miami y aquí en Dominicana. Di unos palos de suerte, con, por ejemplo, una obra, recuerdo, de Wilfredo Lam, que en aquel entonces la compré como por $40,000, la vendí como en 60. Un Picasso que compré en 25, lo vendí como en 300. Y así iba comprando obras de arte y daba mis buenos palos. Y ya después estos coleccionistas vinieron a la subasta de mi mano, de la mano mía, y ya son hoy los más grandes coleccionistas de arte latinoamericanos que hay. Wow. Y ya no voy con ellos porque ya llevan solo. Entonces, digamos que esos fueron los inicios en cuanto al arte. Una cosa trae otra de la mano. En el 88, 89, había una feria de arte en Miami. Y por coincidencia me encuentro en un restaurante japonés con Juan Luis en Miami. Y le digo, mira, ¿y a ti no te gusta el arte? Empezamos a hablar y a hablar y duramos como 3 horas tomando y comiendo. Me preguntaron en japonés ahí. Y nos fuimos a la feria de arte. Okay. Y ahí se interesó en el arte. Entonces empecé a venderle obra de arte a Juan Luis. Y con el interín del tiempo, la galería, mi papá ya no le interesaba tanto el arte, se fue a un negocio de turismo. Okay. Y estaba construyendo lo que es en Piantini, la galería. Entonces yo le digo, bueno, pues déjame esta galería aquí abajo. Y a Juan Luis se le ocurre que hagamos un hard rock, tipo hard rock, de sus cosas ahí. O sea, un museo Juan Luis Guerra con toda su pertenencia y todos sus proyectos, sí, trofeos. Fue un éxito increíble en los primeros años. Pero después de eso, bueno, en ese interín, sí, los artistas que venían al país querían ir a celebrar ahí porque eso era de Juan Luis Guerra. Y recuerdo que fue Maná que vino como en el año... Dios mío, será 96, 95, algo así. Sí, por ahí. Sí. La primera vez que vine a Maná. Y van allí, lo compartimos con Juan Luis, compartimos con todos ellos allí. Y después ellos me invitan a un concierto en Puerto Rico. El grupo y, Maná. Maná. Y me voy con ellos a Puerto Rico. Estamos sentados en una mesa ahí comiendo. Entra Ricky Martin y me cae y se sienta ahí al lado mío y empezamos a hablar. Y yo así de vaina le digo, ven acá Ricky, ¿y tú por qué no te presentes Santo Domingo? Que era solista. Exacto. Y sale y me dice, llévame tú. Y yo, bueno, yo no estoy en este negocio, pero está bien, vamos. Y así empezó. Y así empezó. Así empecé. Traje a Ricky. Él fue el primer artista que traíste. En el Aragua. Wow. Después vino Shakira y ahí arrancó todo el mundo. Wow, una... Y fue así. Entonces, cuando yo a veces me encuentro con Ricky, que le hacemos el cuento, y dice, coño, ¿qué daño te hice? Porque este negocio no ha sido fácil, no es fácil. Pero en verdad a mí me ha... favorecido bastante, más que nada, haber trabajado tanto tiempo con Juan Luis, seguir sus amistades con Juan Luis y estar con él al lado, es una carta de triunfo donde quiera que uno llegue. Por supuesto. Y él sabe, yo se lo reconozco y se lo reconoceré mientras vida tenga. Sí. Se lo tengo que agradecer a él. Es evidentemente no, claro, una relación. Y no solamente como la parte de negocio, más la parte de amistad, de amigo que está siempre a tu lado, que te da buenos consejos, eso no tiene precio. Y me he aprovechado bastante de esa amistad con él para que me abriera otros caminos. No hay un artista que no quiera grabar con él, imagínate. Luis Miguel, que era el artista más difícil de ver, tenía que llevar a Juan Luis. ¿Quién lo llevaba? Yo. Entonces yo tenía que estar ahí con él y con Luis Miguel. Que de Juan Luis Guerra, la misma Shakira. O sea, no hay un artista que no quisiera tener a Juan Luis a su lado. Pero tenía que pasar por mi mano. Sí. Y casi todavía tiene que pasar por mi mano, pero bueno. Claro. Entonces, eso mismo...
viene a otro paso más adelante. Y se me ocurre a mí hacer una ciudad de artistas. Para ellos, vengan, cuando vengan al país, tengan su lugar exclusivo. Sí. Estamos hablando ya del año 2000. Sí. ¿Cómo llega esa oportunidad donde la inversión turística es parte también de tu trayectoria? Se me ocurre hacer la ciudad de artistas. Sí. Empiezo a buscar lugares. Me encuentro con un lugar en Samaná, donde es como una montaña que cae sobre una playa privada. Y recuerdo que llevé a Juan Luis, llevé a Shakira, llevé a Ricky, llevé a Alejandro Sanz. La última persona que llevo es a Julio Iglesias. Y yo recuerdo que Julio Iglesias, cuando estamos bañando en la playa, me dice, esto no te va a funcionar. Eso estaba, lo comentamos hasta el domingo, yo vine en una bola con él el domingo de Punta Cana. Sí. Y me dice eso mismo, ¿tú te acuerdas lo que te dije de Samaná? Playa donde tú metes el pie y no lo veas, no compres. Wow. Y le pasa muchas veces a Samaná, que se pone violenta en los meses de verano. Sí. Y se pone así, de verano, se pone muy bañable, que digamos. Y a su vez también los mismos artistas, Shakira me dijo, yo recuerdo que Shakira me dijo así mismo en la montaña, de ahí para allá tú pones a quien tú quieras, pero mira, de ahí para la derecha todo eso es mío. ¡Ay, qué lindo! Digo, así no va a caber tanto. Y entonces me voy y compro Miches, que ahí tengo 8 millones de metros, que ya por fin, gracias a Dios, están haciendo la carretera, viene todo un gran proyecto. Y en esos últimos años lo que he tratado es de que estos artistas se interesen en invertir aquí. Entre ellos, digamos, Brad Pitt fue uno de los que más se interesó. Sí. Brad Pitt se pasó 3 días metido ahí en la montaña y dormía en un casa de campaña. Wow. Yo fui a verlo a su casa en Los Ángeles. Él vino a verme una vez a Londres, que yo tenía un trabajo en Londres. Y hemos mantenido ese contacto, inclusive él me hizo el diseño del proyecto, porque él es un aprendiz de arquitecto y tiene una oficina de arquitecto. Y todavía está vigente el proyecto. Lo que pasa es que vino esa crisis fuerte del 2006. Sí. Y ahí se jodió todo, prácticamente. Entonces vino para el suelo, sí. Se está retomando de nuevo. Gracias a Dios no solamente ha sido la crisis mundial que está, ¿no?, pasando, pero mejorándose, sí. Pero ya el país también, ya la gente lo está viendo con otra visión, con toda la dificultad del inversionista, con todo lo que es seguridad jurídica, con todo lo que digan, no hay un país como la República Dominicana. No lo hay. Qué orgullo. Y no solamente un país, no hay una gente como el dominicano. Como el dominicano. O sea, yo conozco el mundo entero. Gracias. El mundo entero, gracias a Dios. Y yo no he visto nadie más amable que un dominicano. Y entonces tú ves todo el mundo en la calle feliz, tú paras un coquero, te ves el coco, el tipo está contento. O sea, es mi percepción. Sí, mi por percepción. Supuesto, claro que sí. Pero también la percepción del turista. Claro. Por eso tú ves muy bien esa campaña que está muy linda, que ha hecho la Secretaría de Turismo, de cómo tratar al turista, porque sí, esa es la imagen que ellos se llevan. Entonces, y esto ya es una lucha incansable, o sea, esto será hasta que yo vea en una realidad que estos artistas están invirtiendo en este país y tengan, que digan fuera, como ha hecho Julio Iglesias, sí, como ha hecho Oscar de la Renta, que es dominicano, pero bueno, sí. Shakira, como ha hecho gente como ellos mismos que dicen República Dominicana. Claro. O sea, ojalá país único. Este país tuviera una vez o cada 2 años un Julio Iglesias, sí, que puede darse el lujo de vivir en el mundo y su casa está aquí en Punta Cana. Él va 3 días a Miami, sí, se llevó a los hijos para Miami, que está aquí. Y no hay un sitio donde venga. ¿Dónde graba? En República Dominicana. Entonces, que yo quisiera que no fuera Julio solamente. Que viniera Brad Pitt, que vinieran Vin Diesel a filmar películas, que vinieran cualquier artista. Que eso es lo que va a darle un progreso y un desarrollo grande a nuestro país. Eso es verdad. Tus relaciones también con varios artistas de renombre internacional, como lo es Roberto De Niro, Angelina Jolie, el mismo Brad Pitt, como señalas. ¿Cómo has podido mantener a través de los años una relación no solo comercial, podríamos llamar, sino de amistad? Jolie. Porque he puesto la amistad por encima de la relación comercial. Sí. Por eso. Y es la verdad. Eso es lindo. O sea, ellos han visto que si estoy con ellos, lo que les ofrezco aquí es lo que te acabo de decir. Que vengan, sí, a invertir en un gran país, con grande gente. Y no pido nada, o sea, al contrario, yo doy, y el momento de pedirle, bueno, vamos a sentarnos a negociar. Pero no ando detrás de ellos para sacarle su dinero, que gracias a Dios lo necesito. Claro. Y tampoco para estar fantameando de que son mis amistades y esto, porque trato de mantenerlo lo más, digamos, íntimo posible. Sí. Hay veces que, por circunstancias de que si tú tienes un restaurante con uno de ellos y tú estás ahí, sacas una foto con ellos, bueno, ni es obvio. Exactamente. Y también, como quiera que sea, es parte también, digamos, hasta de mi propio trabajo, de que, claro, sepan que estos artistas vienen de la mano mía. Sí.
y en su mayoría son los que te recomiendan con nosotros. O sea, por ejemplo, cuando vino Beyoncé aquí con Jay-Z, nos pasamos casi una semana en Casa de Campo. Sí. Pero ¿quién se lo dice? Shakira, que iban a grabar un video juntos y le diciendo, mira, si tú vas a República Dominicana, ve con Georgie Nadel. Exacto. Y quédate ahí con Georgie. ¿Qué yo hice con ellos? Lo mismo. Agarrar el helicóptero, enseñarle toda la playa dominicana, enseñarle Alto Chabón y enseñarle si quieren invertir en el país o si quieren venir a descansar. Y eso. Eso. Y eso tengo yo 13 años en esto. Wow. 13. Dios mío. Y lo voy a hacer por toda la vida. Claro que sí. Lo voy a hacer por toda la vida. Y con ese mismo ímpetu, con esa disposición que siempre te ha caracterizado, Georgie. ¿Qué predomina a la hora de contratar a un artista? El dinero. El dinero. Es así. Totalmente. Totalmente el dinero. El 99%. Pero hay que reconocerlo, es su trabajo. Sí. O sea, la amistad puede influir. Shakira te puede decir, por ejemplo, toda la vida, cuando hace un contrato de 100, 150 millones de dólares, le pone República Dominicana, Georgie Nadel. Sí. Pero también una amistad de 20 años, 18 años. Arjona lo mismo, Georgie Nadel. Y después vende solo a quien tú quieras. Pero puede llegar un momento que aparezca más dinero que ha aparecido. Muchas veces han tenido que tomar decisión más por amistad. Pero eso es un artista contado con la mano. Pero la mayoría es el dinero. Sí. Porque es un negocio. Sí. Es eso que predomina. Eso es así. Cientos de conciertos has tenido la oportunidad de presentar aquí en el país. ¿Existe uno que entiendas que ha llenado totalmente las expectativas, que lo recuerdes como un concierto multitudinario que realmente tuvo peso y que la gente recuerde? Es que son varios. Sí. Desde el mismo Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, cuando fue a Chabón, los de Arjona han sido apoteósicos. Inclusive lo traigo en menos de un año y explota los dos sitios. Lo de Chabón fue una vaina que yo decía, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Gente afuera y desesperado por entrar. Y yo loco por venderle la boleta, pero no me dejaron. Entonces, lo de Pavarotti en el Teatro Nacional fue bien bonito, sí. No fue multitudinario, pero fue muy lindo. Alejandro Fernández y el papá en la Fortaleza Osama, sí. Los mismos de Shakira, todos han sido increíbles. O sea, que imagínate que todos han sido buenos, en su mayoría. Gracias a Dios. ¿Ya sí. Qué tiempo? 17 años solamente con la relación de los artistas. Y relacionados ya a las artes y a otros negocios personales. Gracias a Dios, una vida muy, muy intensa, encaminada. De verdad que sí. He tenido la suerte, gracias a Dios, de tener un hijo como que tengo. Sí. Tengo tres, pero trabajando tengo uno. Sí. Los otros hay que mantenerlo todavía. Y este hijo mío se encarga de todos los negocios. ¿Verdad? Yo hago todos los líos y él es que los envuelve. Qué bueno. Ya es entonces un hombre, gracias a Dios. Yo puedo viajar y hacer lo que yo quiera, y mientras tenga a mi hijo trabajando ahí, produciendo y tal, con superándome en todo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces ya voy más suave. Eso es lo importante. En estos momentos te invito a que hagamos una primera pausa y tras la misma vamos a seguir conversando de la exitosa vida profesional que tiene Georgie Nadel y sobre todo esos planes y proyectos futuros que Dios, si lo va a permitir, que así será, vamos a disfrutar todos de ellos. ¿Qué te parece, Georgie? Dale. Claro que sí. A ustedes, amigos, no se muevan, que en breve retornamos con este destacado empresario artístico de la República Dominicana, Georgie Nadel. Gracias a todos ustedes, amigos, por continuar con nosotros disfrutando de esta amena
y agradable conversación con el empresario artístico Georgie Nader. Una vez más, Georgie, gracias por recibirnos aquí en tu acogedor espacio. Gracias a ti. De verdad, la alegría es nuestra de que podamos conocer un poco más de la vida tan linda que has tenido la oportunidad de tener. Entre todos, unos padres maravillosos. Tu padre, que ya no está en la tierra, pero está en el cielo, es lo importante, le ha dado a ustedes, sus hermanos, conjuntamente, una formación de mucho respeto y de muchos valores. También tu madre, Ivonne. Y de mucho trabajo. Y de mucho trabajo. Cuéntanos al respecto. Las cosas no han sido fáciles porque, imagínate, que quienes llegan del Líbano son mis abuelos. Wow. Se establecen en Haití. Sí. Bueno, mi padre y mi madre eran primo hermano. De ahí puede venir algún gen eso de loco, de algo, pero bueno. Se establecen en Haití. Mi mamá se queda en Haití viviendo 18 años en un campo de Haití que se llama Port-de-Paix. Y mi padre viene a las Mates Farfán. Y ya cuando tiene 18 años, mi papá va y la busca, se casan y vienen a vivir a las Matas de Farfán. Y la vida de ellos no fue fácil, o sea, no fue... Luchaban como animales, yo te voy a decir la palabra, una vida... Mi mamá, de fajarse de las 3, 4 de la mañana, cosiendo colchones, vendiendo zapatos, cogiendo para la frontera con Haití. O sea, en mi casa lo único que faltó fue comida y educación, lo que nunca faltó. Y el amor de los padres, gracias a Dios. Pero pasaron lucha, pasaron trabajo. Sí. Fruto de ese amor, pero crearon 4 hijos, que son ustedes. Uh-huh. Y de ahí vienen entonces al Sánchez Luperón a vender los mismos zapatos y las mismas telas y los tejidos ahí. Creo que se llamaba Almacén en San Juan, creo que era, en la Avenida Duarte. Y también eso era fácil, o sea, cogieron lucha. Sí, ¿cuál es el legado que recibes de tus padres? Como señalas, dispuestos, trabajadores. ¿Qué entiendes? Para llegar hay que trabajar. Y duro. Hay que trabajar. Claro que sí. Y ser lo más honesto posible en el trabajo. ¿Te consideras un hombre perfeccionista? Para nada. No. Ni me interesa hacerlo tampoco. ¿Verdad? Uh-uh. Evidentemente, tienes una vida, gracias a Dios, muy tranquila, muy serena, donde el trabajo te ha llevado a disfrutar de países, de conocer el arte, la cultura. ¿Qué entiendes? ¿Con qué te ha premiado la vida, Giorgio? Imagínate, yo doy las gracias a Dios todos los días por lo que soy y por lo que tengo. Y tengo que dársela. O sea, yo a veces mismo me pregunto, ¿y por qué me da tanto Dios? Me lo pregunto a sí mismo, ¿por qué? Pero bueno, siga dando, yo lo cojo. ¿Verdad que sí? De igual manera, te ha dado unos hijos maravillosos que gracias a Dios, como señalas, son hombres, ya, hombres y mujeres. Y señorita. Y señorita. La niña tiene 16 años. ¿Qué tal? ¿Viven en Miami? Y los dos pequeños. El grande vive aquí en casa conmigo. Ya. Pero se me casa el año que viene. ¿Verdad? Pues estoy tratando que se me quede aquí. Yo me voy para un cuartico allá arriba de servicio y lo voy a dejar aquí en la casa. No me digas. ¿Cómo es esa relación de padre e hijo? La mejor del mundo. ¿Verdad? De verdad que sí. ¿Quisieras que tus hijos también se involucren en este tipo de trabajo que has realizado? Ya el grande está involucrado. Sí. El otro varón... Le gustan los negocios. A todo el mundo le gusta negocios, a todo el mundo le gusta ganar dinero y gastarlo. Y la niña, estoy viendo como que tiene un aire de comerciante, digo que está más que nosotros. Porque le he visto que se mete en internet, se pone a comprar boletas, la vende. Ella tiene como un mercado negro de boletas en Miami. Y yo digo, coño, la voy a tener que poner a trabajar conmigo también. ¿Verdad? Y gracias a Dios es una niña brillante, o sea, tiene todos los honores desde que empezó chiquita en la escuela. Y... muy enfocada en sus estudios, más que otra cosa. Eso es lo importante. Y en los deportes. Eso una buena voleibolista. Yo voy mucho a veces a los juegos de voleibol. Qué bien. ¿Viajas mucho a Miami? Toda la semana. Toda la semana. ¿Qué te obliga a ir tanto, además de tus hijos? Nada eso, solamente eso. Solamente. Si por mí fuera, yo no salía de mi país. ¿Verdad? Te lo digo de verdad. Ya conocí el mundo entero, no tengo que conocerlo de nuevo. Me quedaré aquí en mi país. Viajo casi por obligación. Qué bien. Pero a mí me encanta acá. No, evidentemente. Georgie, últimamente nos hemos enterado que también en el cine los proyectos continúan en tu vida. Vamos. Me están ofreciendo hacer la película de Rubirosa, pero estoy pensando, no mentira. Sí, uno de los proyectos que tenemos ya el año que viene, empezar a hacer cine. Muchas películas chéveres, uno va y se divierte en el cine. Ahorita estoy a la expectativa de ver la película de Juan Basanta, que es mi hermano, creo que va a ser un palo. De hace tiempo he estado
trayendo al país a Robert De Niro, el mismo Vin Diesel, a diferente gente aquí que tiene que ver con el cine. Y tratando de que vengan a hacer películas acá también. Pero hay una productora muy importante, belga, que es una película tanto haitiana, dominicana, que creo que vamos a entrar ahí. Pero ya será el año que viene. Del año que viene ya podemos disfrutar de lo que sería vamos a invertir este en proyecto. Sí. Georgie, también el entretenimiento, la diversión es parte de tu vida, como todo ser humano. Yo me divierto todos los días. Tenemos entendido que hay unas reuniones los lunes y no las dejas por nadie. Cuéntanos al respecto de qué se trata. No son unas reuniones, es el juego de softball. Sí. Yo pertenezco a una liga de softball que se llama Orlando Martínez, de hace ya 27 años, 28 años. 28 años. Más de la mitad de mi vida. Wow. Y yo he estado algunas veces en Europa. Digamos, he salido un domingo de Europa para acá, para el lunes estar con mis amigos de mi pueblo, de la Mata Farfán, jugar con ellos dominó y softball. Y al otro día he salido para Viña del Mar con Juan Luis Guerra. Hasta eso he hecho yo. No me digas. Y si tengo que venir de donde sea a estar con mis amigos y jugar softball, yo lo hago. ¿Verdad? Ellos lo saben. ¿Qué encuentras en esta disciplina? Gente amiga de verdad, amigos míos de mi infancia, de que yo llego a las 2 de la tarde, salgo ahí a las 11 de la noche, ahí disfrutamos jugando dominó, burlándonos uno del otro porque eso es normal. ¿Verdad? El juego es una chercha el día entero. Comemos ahí casi todo, fruta de todo lo que tú te imaginas. Que si son limoncillos, que si son estos, que si me traen un pato de la mata, que si viene cualquier cosa. Y nos la pasamos eso, divirtiéndonos, sanamente. Qué bueno. Algunos bebiendo, pero bueno, eso es sano también. Sí. Pero la pasamos muy chévere. Definitivamente un estilo de y vida eso, muy relajante. Mira, y no tanto relajante, entonces son como, todas las vainas mías son un extremo. De uno, o a blanco o a negro. Yo no tengo como nada intermedio. Yo comparto esa vida con todos esos amigos míos, sí, que puede ser, digamos, el deporte más popular que tú puedas tener, y el otro es el golf, donde entonces te mezcla ahí con toda la gente high, vamos a ponerlo de esa forma, sí, de clase, que yo cuánto, o sea, es una vaina como tan diferente una de la otra, pero eso es lo que me hace valorar una y valorar la otra. Claro. Y casi todas las cosas en la vida mía han sido así, al extremo. ¿Buenos negocios en el golf? Sí, sí, claro, sí. Ahí se amarran buenos negocios. ¿Verdad? Sí. Y apostando, a mí me gusta apostar. Yo no juego mi dinero, pero en el golf yo salgo a apostar hasta con los Cádiz. Si no apuesto, no juego. ¿Verdad? Sí, hasta con el Cádiz. No me digas. Y finalmente, podemos compartir algunos planes en tu vida personal y por supuesto profesional con todo el público de Encuentros VIP. Lo que te comenté. O sea, seguir viviendo mi vida día a día, disfrutándola, sin hacerle daño a nadie. Que es difícil porque normalmente se le hace. Y tratando, como te digo ya en el aspecto profesional, de que estos proyectos que yo tengo ideados hace tantos años, sí, vayan saliendo. Claro que y van a salir. Si Dios lo permite. Con Dios adelante. Claro que sí, eres un hombre dispuesto, un hombre que ha sabido ganarse el cariño de todo un país, por supuesto, a través de estos conciertos tan exitosos que has llevado a cabo, Georgie, a través de tu trabajo. Una vez más, gracias por recibirnos aquí en tu bello hogar y compartir algunas experiencias de vida que te ha dado la vida, de verdad. Bien. Nueva vez más, muchísimas gracias, Georgie. Gracias a ti, de verdad. Siempre. A ustedes, amigos, como de costumbre, la invitación a que sigan con nosotros compartiendo del contenido interesante que cada fin de semana les ofrece Encuentros VIP.